La moda pues viene porque mi mamá fue artista en su juventud, fue bailarina ballet, tocó violín, las castañuelas, cantó la ópera muchísimo en el Colón y desde muy pequeño siempre fui al Colón a ver las óperas de Rigoletto, Carmen de Sevilla, Payasos, todas estas. Yo tenía 7 años en esa época que la ópera era importante. Yo iba a los ensayos con mi mamá, iba a camerino y después me medía las obras. Y pues siempre como que la estética, el glamour siempre como que me conectó desde muy joven. Y adicionalmente también fui deportista, o soy aún deportista muy fuerte, me gusta mucho el deporte de hobby. Mi mamá también fue una gran deportista, fue una atleta, que me meto por el departamento de Caldas y es de Manizales. Y toda esa cultura y esa tradición se me fue como cogiendo de la mano con mi actividad día a día en el colegio. Y después pues me fui para Italia a estudiar diseño de interiores y pues allá tenía que estudiar diseño del arte primero y todo se fue transformando estando en Italia, en Florencia, en el año 85 y terminé en la moda. Regresé a Colombia, estudié en Arturo Tejada, me gradué en el año 91 y ahí comenzó toda la carrera, todo se fue transformando, quería, inclusive me salté un poco, quería estudiar arquitectura y todo fue así. Se fue cambiando por el camino de la vida y ya llevo 26 años trabajando, 27 años en la moda fuertemente, de una manera muy, muy divertida, con sus altibajos, con todos sus problemas. Y pues esta ha sido un poco la trayectoria de lo que se ha dado en mi historia como diseñador, como persona, como papá, como hijo, como amigo, como parte de la sociedad colombiana y parte del mundo, ¿no? Porque es como un poco ser muy fluido en la vida y me gusta mucho entender que el mundo es uno solo a la final y pues hay que vivirlo como va llegando el día a día, ¿no? El hombre Ricardo Pava tiene unos valores muy claros desde el punto de vista del ser. Nosotros pues siempre tratamos muy de cerca la parte sociológica, que es uno de los componentes para desarrollar la moda, fuera del científico y el tecnológico. Y la parte sociológica es para mí una parte demasiado determinante en mi vida personal y en lo que es mi profesión. Para mí entender el ser humano es un tema de mucha sensibilidad, de revisarlo, estar mirando sus actividades, sus usos, su cotidianidad. Trabajamos con un sociólogo en Milano hace muchos años, el cual nos ha dado como una metodología para poder estudiar el hombre, cómo va evolucionando, y por eso pues hay una información a nivel global, adicionalmente hay otra información que uno mismo la vive, y pues ahí comenzamos a entender de que el hombre Ricardo Pava pues tiene unos valores muy puntuales, como es una persona muy global, que viaja por la red, que está muy informado, que es sensible a los conceptos de moda, es urbano, es una persona muy pro, siempre está muy adelantado a todo, es una persona que fluye mentalmente y son como los valores del hombre Ricardo Paz, una persona que está muy sensiblemente en los conceptos de moda y está explorándolos constantemente. Es básicamente un poco como yo veo al hombre Ricardo Paz. En el armario de un hombre no puede faltar equilibrio. Me parece que es muy importante que la persona tenga equilibrio en lo que tiene. Y ese equilibrio pues está dado a que las prendas que utilice, bien sea una buena chaqueta, un buen blazer, un buen abrigo, unos buenos tenis, unas buenas botas, un buen traje negro que le permita fluir en muchas ocasiones y que tenga pues siempre unas buenas prendas deportivas. Yo creo que hoy el hombre fluye mucho hacia el tema de una flexibilidad urbana y que tiene como ese aspecto casual, sport, y
y es hacia donde va la tendencia. Pero básicamente, tener una buena chaqueta de cuero, un buen blazer, un buen abrigo, una buena camiseta, unos buenos tenis. Sí, el hombre obviamente ha roto un poco esa formalidad, esa psicorrigidez por algunos colores. La nueva generación pues viene mucho más flexible a explorar y entender que hay otras formas de expresar su estética a través del color, y pues en este caso, en la colección que presentamos el año pasado, que está totalmente vigente ahora, que se llama Rolo, inspirado en Bogotá, pues tiene unos colores volcados un poco al rojo, un poco como con el gris, más el rosado, el rosado con mezcla de gris, los azules, los grises y los negros, que es más que todo, pero un poco de énfasis en el color rosado hacia los morados, que le dan un toque de color en los accesorios, sobre todo en los tejidos de punto, en las camisas, camisetas y algunos abrigos. Pues viene mucha experimentación en las telas. Los tejidos son muy importantes hoy, tejidos que tengan componentes de mucho confort, volúmenes un poco más amplios y accesorios mucho más hacia lo deportivo. Es un poco lo que en la onda Ricardo Pava se va a ver en la próxima temporada, y creo que nos enfocaremos muchísimo a todo el tema de una onda casual pero muy deportiva, pero inspirada en lo urbano, en la calle, en la noche, en el día a día. Bueno, un gran saludo al canal y a todos los televidentes de eModa.